10 minutos pasadas las 10 de la noche, después de haber solucionado algunos inconvenientes técnicos, estamos en vivo, estamos empezando la semana aquí en la puerta abierta desde Buenos Aires y para Canal Luz. ¿Eh? Vamos a comenzar esta semana, una semana muy particular de hecho para el cristianismo, pensando y haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento. ¿Eh? De esto vamos a estar charlando en esta noche con nuestro invitado. Tengo varias preguntas interesantes para hacerle. A él eh, le voy a preguntar si para un cristiano promedio, por ejemplo, el Nuevo Testamento nos resulta más amigable que el Antiguo. ¿Eh? Vamos a preguntárselo cuál es su opinión. Él es el que sabe, así que él nos va a contestar. ¿Eh? Bueno, ponemos en pantalla nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp. ¿eh? Estamos listos para recibir allí los mensajes, para recibir las preguntas también. ¿eh? Usted conoce nuestro número: es el 11-27-77-0000. ¿eh? 11-27-77-0000. Allí estamos con el celular listos. Para eh, recibir sus mensajes. Nuestro invitado en esta noche es pastor, es doctor en teología, eh, ha sido por muchos años rector del Seminario Internacional Teológico Bautista y lo recibimos en esta noche con un caluroso saludo, el doctor Carlos Villanueva. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esteban, un, un gusto tenerte. Bueno, eh. gusto de estar nuevamente aquí. Algunos de los. Que habitualmente siguen en el programa, se debe acordar de mí, porque he venido. Pero claro, veces. ha venido, he, visto, he visto algunos programas que hiciste con Juan Pablo, claro. Juan Pablo, claro, Pablo. claro, he visto, he visto varios. Así que, Así que ahora vamos a charlar y vamos a yeah. dialogar. Quiero empezar preguntándote esto que le comentaba a la audiencia. ¿Es cierto que para el cristiano promedio, muchas veces eh, la lectura y la interpretación del Antiguo Testamento resulta un tanto complejo, no así como con el nuevo, ¿o es, una, o es una. Es un mito. O es un mito, <laughs> o es algo que a mí simplemente me parece y no es relevante. Yo creo que, en términos generales, hay algunos libros del Antiguo Testamento que son muy usados, muy leídos y muy queridos. El más claro, más simple, es el libro de los años. Claro. Yo siempre le, digo, le decía a mis alumnos cuando enseñaba: es el libro que todos los domingos se lee. Alguna parte Inevitablemente. De es decir, sí, pareciera que un culto, si no se lee parte del Salmo, ¿verdad? Pareciera que le falta algo al culto. Claro. Como que la gente dice, le falta Biblia. Seguido, ¿Seguido por el libro de los Proverbios? No. ¿En el ranking es decir, o no? El, el Salmo es probablemente. A ver, si yo tuviera que hacer un ranking, yo diría, el libro de los Salmos es probablemente el libro más leído. De los más leídos de la Biblia. No, el más leído, pero de los más leídos. Luego siguen los Evangelios. Correcto. Claramente, claramente los Evangelios. Y este, eh, las cartas de Pablo. Y luego sí, volvemos al libro de Proverbios. Y algunos de los profetas serían la otra opción. ¿no? Hay algunos libros que son poco leídos. Lamentablemente como el libro de Levítico, es un libro. Levítico es un libro que, en términos generales, muchas veces, bueno, el sábado pasado di una clase sobre eh, Pentateuco, y, y se la pregunta a unos cuarenta y pico de hermanos que estaban allí, que son líderes de la iglesia, bueno, ¿cuántos de ustedes predicaron o escucharon un mensaje de Levítico en los últimos diez años? Nadie levantó la mano. ¿Cinco años? ¿Cuatro años? Nadie es levantó la Es un libro mano. poco popular. Poco popular. Es poco uno popular. de los que creen que... Ya pasó. Uh -huh. Ya está. Levítico no tiene valor para el cristianismo uh -huh. o para el cristiano de hoy. Cosa que es un error. Pero bueno, este, <laughs> dejémoslo. Decir, pero este, diga, digamos que lo, lo, lo que yo te pregunto eh, es demasiado generalizado. Es generalizado, pero vuelvo a decir, en términos generales, es más leído y más predicado el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Correcto, correcto. Está claro. Si uno fuera a ser una especie de. De estadística, la estadística es clara en varios sentidos. La gente conoce más los nombres de los libros del Nuevo Testamento, lee más el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay libros que ni siquiera saben que existen eh, en el Antiguo Eso Testamento. Esos que cuesta demasiado encontrar. Es, ¿No? <laughs> una geo, una um, ¿no? No, soforía. Cuesta, cuesta, cuesta. Carlos, ¿dónde naciste? Bueno, yo soy. Porteño, nací en la ciudad de Buenos Aires, aunque no viví siempre en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en realidad viví la mayor parte de mi vida hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, del, del conurbano sería, ¿verdad? Este, en Lanús, eh, por esa zona viví, algunos años viví en Longchamp, este, eh, también, pero eh, desde hace... 2005, que estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires en la otra capital, vez, en la capital. siendo que este, era aquí. O eras oriundo de oriundo acá. De aquí. Oriundo de acá. Y contame qué, qué te llevó a profundizar en la teología. A ver, terminaste el colegio secundario y ¿qué pasó? Bueno, a, a ver, mi historia es, 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 es un poquito previo. Eh, el recuerdo mío es que en uno de los campamentos de se llama LAPEN, Liga Argentina, Prueba de Evangelización del Niño. Correcto. Hicieron una invitación a quien quería dedicar su vida al señor. Y yo estaba allí sentado y todos, casi todos, el 99% de los chicos se paró y dijo, yo quiero dedicar mi vida. Yo no. Pero yo lo dije interiormente. Es decir, yo dije, yo no quiero decir, pero. Tomaste la decisión tomé sin manifestarlo la decisión, físicamente. ¿verdad? Hice el primario, hice el secundario. Comencé a estudiar en la facultad, comencé a trabajar en el campo que a mí ¿Y cuál a ver, era? me gustaba. Eh, yo quería estudiar bioquímica y fui, trabajé varios años de técnico de laboratorio, en análisis básicamente bacteriológico de alimento. Este, ese era el Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, allí trabajé yo por unos cuantos años. Pero durante ese tiempo que yo estaba en ese, en ese proceso, eh, yo sentí el llamado de Dios, ¿verdad? Una canción en un congreso. ¿Te acuerdas cuál era la era? canción? Sí. Este, señor, tú me llamas por mi nombre. De Rubén Jiménez. Rubén Jiménez. Sí, señor. Esa, esa canción para mí fue clave. Dejé. Eh, lo que estaba estudiando, decidí ingresar al seminario eh, y eh, a partir de allí comencé mi vida, mi desarrollo ministerial. Y desde chico, una de las cosas que hacía mi abuela, que era la que estaba con nosotros, porque eh, era mi mamá y mi abuela los que nos criaron, porque mi mamá trabajaba todo el día, ella abría todas las mañanas la Biblia y leía y nos enseñaba y generalmente habría partes del Antiguo Testamento. Mira vos. Por alguna razón que yo ignoro, este, porque ella, como pentecostal, ponía sus manitos sobre la Biblia, el Señor, indícame, y abría, y se ponía a leer, leer, leer. Generalmente no entendía nada de lo que ella leía, porque además pronunciaba muy mal el castellano e italiano. Pero me llamaba la atención y me gustaba leer esos libros a mí. Y cuando estudié en el seminario, el profesor de Antiguo Testamento fue muy importante para mí. Así ¿Se llamaba como, te acordás? Sí, Jackson Glaze. Ya está en la presencia del el señor. El papá de Andrés Glaze. Él era Andrés Glaze. Ah, era Andrés Glaze. Su nombre Glaze. era Jackson Glaze. Okay. <laughs> Andrew Glaze, Andrew Jackson Glaze. Él fue mi, mi, mi maestro, un profesor, este, y fue muy importante en mi vida. Él me acompañó mucho y entonces me... Comencé a volcar más y más al Antiguo Testamento. Aunque voy, te digo que mi especialización luego en la facultad no fue de Antiguo Testamento. De hecho, mi tesis doctoral es sobre marcos. No sobre el Antiguo Testamento. Aunque te dedicaste después en la al práctica al Antiguo. Antiguo. Por eso siempre te, siempre te relacioné con el Antiguo sí, Testamento. Sí, sí. ¿Y eh, cómo fue? Después terminaste el seminario y eh, te doctorás en la UCA. Claro, yo terminé el seminario, voy al ministerio pastoral y estoy pastoreando unos cuantos años. El seminario me invita a ver si quería colaborar con alguna materia. Eh, y allí, este, en la posibilidad de continuar mis estudios, que era mi deseo surgió la posibilidad de la UCA que en aquella época era muy remota muy remota pero eh, pude entrar y estudiar teología allí aunque me costó bastante tiempo este terminé mis estudios terminaste terminé fue costoso estudios. eso no fue 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 largo fue largo fue largo <laughs> fue largo mi pero proceso. valió la pena no yo he disfrutado ese tiempo disfrutado, disfrutado. bueno en tu calidad de doctor cómo es el título doctor en Ciencias sagradas. En ciencias sagradas. Eh, yo quiero preguntarte, antes de meternos en el recorrido del Antiguo Testamento, preguntarte acerca de un panorama general del texto bíblico. Eh, a ver, la palabra Biblia viene del griego biblos. Claro. Es correcto. Eh, en realidad viene de, eh, originalmente era ta Biblia, que es plural. En griego, Biblia es plural. <laughs> este, nosotros, para nosotros el plural lleva ese final, ¿no? La Biblia que significa los libros. Los libros, los es libros. un conjunto de libros. Es un conjunto de libros. ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la Biblia, nosotros debemos recordar que eh, hay una gran división en la Biblia, que es lo que se ha llamado el Antiguo Testamento o lo, algunos llaman la Biblia judía, porque es el texto que es aceptado por el pueblo de Israel como palabra de Dios, básicamente desde la Torah en adelante, la Biblia judía o el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. La fe cristiana, para mí es la única, no conozco ninguna otra, he tratado de investigar, pero no dediqué mucho tiempo a eso, quizás debería dedicar más tiempo, para mí es la única fe, o religión, por decir, utilizar una terminología, una popular, terminología más, más, y sí, más común. Más común la única religión que, cuando nace su fundador, reconocía que había un texto sagrado previo. Es decir, Jesús dijo: Yo vine para cumplir la ley. ¿Verdad? Correcto. Es decir, y comienza una y otra vez a decir: Oíste que fue dicho. O sea, en Yo muchas, digo, oportunidades muchas oportunidades la mencionó. Muchas oportunidades la mencionó. Y de hecho. Un 10% del Nuevo Testamento es cita directa o indirecta del Antiguo Testamento. A ver, de vuelta ese concepto. Un 10% del Nuevo Testamento es cita directa o indirecta del Antiguo Testamento. Lo cual muestra la relación entre ambos, Correcto. estas dos divisiones, ¿verdad? Correcto. Es decir, cuando Jesús comienza a enseñar, él parte de un concepto que está en el Antiguo Testamento. Es la base del Antiguo Testamento. Cuando yo decidí estudiar el Antiguo Testamento, mi profesor me decía, en aquella época, hace muchos años atrás, que el Antiguo Testamento era como un pimpollo y el Nuevo Testamento era la flor. Es decir, era como ese pimpollo se había llegado a desarrollar. ¿verdad? Y de alguna manera es una idea media poética, pero tiene un poco que ver. Tiene relación con la realidad. Si uno dijera, bueno, pero en el Antiguo Testamento... Es, el, es el, en la parte de, de las obras y el Nuevo Testamento es de la gracia. Uno tiene ahí que recordar que Pablo es que se encarga de decirle que Abraham no se salvó por obra, sino por fe. Claro, <laughs> este, claro. Es decir, que Abraham fue el amigo de Dios por su fe. Es decir, que en el Antiguo Testamento la fe este, era muy importante, no es las obras, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la fe. Si alguien me dijera, bueno, pero en el Antiguo Testamento la ley era muy rígida, yo le quiero decir que lea con poco cuidado el Antiguo Testamento, porque si lee en, en Job, ¿verdad? Y especialmente en el capítulo 31, cuando él va a decir, él hace una presentación de lo que es, son los desafíos éticos de la vida que son los que toma Jesús para enseñar en el, el sermón del monte. Claro. Es decir, cuando Job dice, cuando Jesús dice, no es simplemente no matar, sino insultar o maltratar al hermano, ya lo había dicho Job, ¿verdad? Y, y Job había ido un paso más. Él decía que ni siquiera se gozaba cuando sus enemigos estu estuvieran mal. Es decir, a ver. Eh, hay una relación muy íntima y una continuidad muy directa entre ambos testamentos. Solemos, en términos generales, no ver esa continuidad. Correcto. ¿Verdad? Quedarnos en... Solemos aislarlos. <laughs> Exactamente. Claro. Y de hecho, quedarnos en el Antiguo Testamento, en una lectura a veces demasiado acotada y limitada a algunos libros y a veces superficial, y no darnos cuenta que hay una relación muy estrecha entre estas dos grandes divisiones de la Biblia. ¿Sabés qué nos dice Carlos del Chaco algo que estaba yo a punto de decirte? Sí. Y es que Jesús vino a darle su justo sentido a la ley. Exactamente. A esa ley que por supuesto ya existía. Sí. Lo que uno debe recordar, para utilizar algunos ejemplos, no sé si esto lo, lo ven en... en, 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 en se, se ve, no sé si se ve, no sé quién... Que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... Hubo un periodo de tiempo, que no fue muy extenso, pero que hubo un periodo de tiempo, donde los rabí judíos hicieron una interpretación del Antiguo Testamento y con esa interpretación ellos taparon el Antiguo Testamento. Jesús condenó eso de manera muy clara. Jesús dice que cuando alguien quiere ayudar al Padre, este, dice, si esto lo llamo corbán, lo llamo ofrenda, ¿por qué? Porque los, los rabíes habían enseñado este, eh, una manera de interpretar y se había perdido de vista el texto en poder de interpretación. Para mí es un peligro que a veces corre el cristianismo contemporáneo cuando los hermanos de la iglesia piensan más en el mensaje del pastor que en el texto bíblico Correcto. sobre el cual se basó. Hay algo sobre los cuales los cristianos no tenemos que tener discusión. No tenemos discusión, y es sobre el texto de la Biblia. Esto es la autoridad implícita no, no y básica. No se discute. No se discute. Ahora, las palabras de los hombres, las interpretaciones de los hombres, y Jesús menciona a los ancianos, que eran estos antiguos rabí, que hicieron ese intermedio entre ambos testamentos y le dieron un sentido tergiversando la ley. Por eso la gente se admiraba de Jesús, porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué quiere decir? No se basaba en, la, en los ancianos, sino que volvía al texto. Volvía la ley. Volvía al texto y decía esto es lo que significa, este es el sentido que se perdió. Porque cuando dice no asesinarás en el Antiguo Testamento, está hablando del respeto de la vida. Pero los rabés lo habían transformado en cosas concretas. Y Jesús vuelve a decir tenemos que respetar la vida y Toda la vida de una persona, la vida emocional, la vida psicológica, la vida interior. ¿Por qué? Porque si vos lo atacás insultándolo injustamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás denigrando y lo estás matando interiormente. O por lo menos que es agredirlo interiormente y, y desmerecer a la persona. Así que, fíjate cómo Jesús vuelve al principio del mandamiento que se había perdido en ese periodo de Internet. Le cuento que estamos charlando con el doctor Carlos Villanueva. El tema de esta noche es recorrido por el Antiguo Testamento y nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, es el 11 27 77 00 Ya estamos recibiendo los mensajes. Empezaron a llegar, Carlos, te leo algunos. Luis y Sofía de Santa Fe nos dicen muy interesante el programa. ¿Eh? Roberto de Córdoba te pregunta ¿En cuántos años hiciste la carrera? Se ve que le, que, le quedó que fue, ardua, que fue ardua ¿Cuánto? La, ¿La facultad, nueve años la, 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 facu facultad. la facultad, la, facultad, y hubo la UCA Seminario claro. y, y hubo Generalmente seis, para llegar a un doctorado sí, sí, se, para, pasa, se pasa por muchos años En ¿no? total, digamos Teología estudié este, hasta, hasta obtener el título unos 15 años. Unos sino. 15 años. Claro, claro. Sí, sí, son to, procesos... Tomó su tiempo. Son procesos largos, ¿no? Eh, bueno, te hago una, una gran pregunta. La primera que me surgió cuando sabía que íbamos a dialogar acerca de esto. Eh, yo voy a algunas Biblias, algunas ediciones, por ejemplo, la del lenguaje sencillo, y veo en... El lenguaje, en, actual, en el lenguaje actual. lenguaje actual. Eh, y veo, por ejemplo, que eh, suelen... Hacer desde una manera gráfica las divisiones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, esta, esta, esta edición dice que está la ley, están los históricos, están los poéticos y de sabiduría, están los profetas mayores y los profetas menores. Habla de cinco divisiones. Cinco ¿Qué opinión te merece este tema? Esa es una, esa es una división histórica que los cristianos hicimos. Eh, no, no recuerdo bien, alguna vez, como, como decía un profesor mío, alguna vez lo supe y pronto lo sabré, pero ahora no me acuerdo no te cómo surgió ¿Cómo esa surge? división. Claro. Esa división. De hecho, si, si uno fue a la escuela dominical de chicos, hasta había... Eh, postercitos con esa claro. división, como una bibliotequita. Correcto, o en el famoso está, franelógrafo. O en el franelógrafo, ¿no? ¿no? El claro. franelógrafo los que somos más viejos. Claro. Este, bueno, no tanto, <laughs> no tanto. Yo no soy tanto sí, y usé franelógrafo. Vos, ¿viste, franelógrafo? <laughs> Pero, yo sí lo, lo, vi, lo usé. En realidad el Antiguo Testamento se divide en la Biblia hebrea, el texto hebreo es el texto que nosotros utilizamos. Correcto. En la Biblia hebrea se divide en tres divisiones principales. Las tres divisiones principales son la Torá, o sea, la ley, los primeros cinco libros, que llamamos Pentateuco. El nombre Penta viene porque están divididos en cinco, que es la palabra griega para cinco, y Teuco tiene que ver con, con cajas, que eran como antes se ponían los libros en caja, entonces eran las cinco cajas. Es decir, Pentateuco es lo que significa eso, pero en hebreo se llama la Torá. Luego vienen los libros proféticos, que son los profetas anteriores y los profetas posteriores. ¿Cuáles son los profetas anteriores? Los que nosotros llamamos este, los libros históricos. Para ellos eran libros proféticos. Y, 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 y tienen cierta razón. Josué, jueces, Ruth, por José, ejemplo. Josué, jueces, este, no está Ruth allí. Samuel, Reyes. Este, son los que llamaríamos profetas anteriores. ¿Por qué decimos que tenían razón? Porque son libros donde... Muchos profetas hablan y se habla de muchos profetas. Es decir, es como que muestran la historia desde, la, desde el punto de vista profético. Y cuando hablamos eh, profético nos estamos refiriendo el punto de vista de Dios, ¿verdad? De punto, eh, como voceros de Dios. Y se hablan y mencionan muchos profetas. Los profetas posteriores son nuestros libros proféticos, que nosotros dividimos en mayores y menores y que los hebreos... Dividen en los profetas, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los doce. Correcto. Los a unos llamamos Ezequiel. mayores y a otros menores. menores. Vamos a aclarar el por qué mayores y menores. Porque los libros son más largos y los claro. otros los libros son más No cortos. porque un profeta haya tenido más, más relevancia importante? que otro, ni que ni, su mensaje haya sido más eh, escuchado. Eh, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Este, eh, probablemente hay algunos profetas que... Han sido más citados en el Nuevo Testamento, el profeta más citado en el Nuevo Testamento es Isaías. Correcto. Eso no, 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 no hay duda, ¿no? Pero aunque ustedes, la mayoría, no, lo no, que Ezequiel es muy citado en el libro de Apocalipsis, casi un 30% de Apocalipsis es, tiene alguna referencia a Ezequiel. Interesante. Sí, detalle, detalle claro, eh, claro, no lo sabía. Claro. Para este, verlo. Y Ezequiel es uno de los autores que más usa la fraseología de Levítico. Este, aquello que estudiamos, vemos la fraseología de Ezequiel y Levítico, y luego en el apocalipsis sí vemos citado Ezequiel. Es decir, que hay una relación allí Enorme. entre libros que jamás relacionaríamos nosotros este, superficialmente, ¿verdad? Eh, y luego, la tercera gran división es lo que ellos llaman los escritos, que contiene probablemente los escritos que se escribieron de la manera más tardía. En, 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 el, en, el, en la época del Antiguo Testamento, reconociendo que en el Libro de los Salmos, si bien el Libro de los Salmos fue escrito en una época, copilado en una época posterior, hay un Salmo de Moisés, 1300 a.C., hasta Salmos que hablan del cautiverio babilónico que ocurrió en el año... 586, 580, 570. Es decir, que es un libro que con, contiene, no solo de David, hay 70 y pico de Salmos de David, 74, pero sino tiene de Moisés, Salomón y de distintos personajes, ¿verdad? Este, hasta el periodo posexílico. Uh -huh. Es decir, y fue un libro que se terminó de escribir, con, se termina de escribir el último salmo. Es decir, no es que eh, eh, los otros... Salmos se escribieron en esa época. No, se compilaron juntos en esa época los salmos. Pero son de épocas distintas. Son de épocas distintas. Pues que... Ocupa por lo menos 600 años, por lo menos 600 años, entre que se comienza y se termina. Es decir, es como un himnario. Son como un libro de poesías, un himnario que tiene himnos de distintas épocas. Y hay un momento que alguien dijo, juntemos todos los himnos, este... Y allí se formó este, el Libro de los Salmos. Vos sabés que en, en los textos de Qumran, que son textos judíos, se encontró un Salmo que no está en el Libro de los Salmos, ¿eh? Eh, formando parte de, de, de los Salmos, ¿eh? lo que se suele llamar el Salmo 151. Ah, este, se lo llama así. Sí, 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 para citarlo de alguna manera. Claro. De alguna manera, porque ese es claro. un Salmo que es muy parecido al, al Libro de los Salmos. Tiene la misma composición y está escrito en hebreo. Pero a ver, yo creo que lo que se preservó es lo que Dios quiso que se preserve. Conrad se descubrió en 1940 y pico. Es decir o que... Sea, ahora. Ahora. Ayer, <laughs> claro. Este, y, y nosotros vivimos la fe cristiana... Este, Ex, santos exentos santos, del Salmo 151. 151, 151 ¿no? Absolutamente. Dicho, no nos va a traer nada nuevo, ni va a cambiar nuestra fe. Claro. Ese Salmo, aunque algunos dicen, pero habría que sumarlo a la Biblia. Mire, yo creo que no porque lo que está es lo que Dios quiso que esté, lo que forma parte del canon. Del canon, que es eso. Correcto. Bueno, y los otros libros. Carlos, yo te quería hacer justamente una pregunta ya de alguna manera te metiste en el tema. ¿Los libros mantienen un orden cronológico, es decir, tal como los vemos apareciendo en nuestras Biblias? Bien. ¿Sucedieron los hechos? Esta es una pregunta. De alguna manera podemos decir que los primeros, los primeros libros que nosotros tenemos en la Biblia desde Génesis hasta Reyes tienen un orden cronológico. Es decir, es muy interesante comienza con la creación, luego va desarrollando la historia del pueblo de Dios, el, los reinos, hasta la destrucción del reino del norte, del reino del sur, que es en el año 587. Es decir, desde los orígenes hasta ahí, esos libros contienen un orden cronológico. Luego, los otros libros no contienen un orden cronológico. De hecho, en la Biblia que nosotros tenemos, que, que sigue la Vulgata Latina y que sigue una traducción al Antiguo Testamento del griego, no del texto hebreo, este, eh, tenemos después de eh, eh, los libros históricos, tenemos algunos de los sabiduría. Y después están los, los profetas al final, ¿verdad? Cuando en la Biblia hebrea los profetas no están al final, están justamente los otros libros al final. Interesante que los primeros dos profetas que, que predicaron fueron Amos y Oseas y no están en los primeros lugares correcto, en la Biblia. Correcto. Es decir, se prefirió el orden de los libros más largos. Por eso está Isaías, después está Jeremías y después está Ezequiel, porque son los más largos. De, y luego están los menores. Y luego están los menores. Aunque en el orden cronológico Cronólogo, fueron anteriores. Son anteriores a ellos. Okay. Pero bueno, es así el, el asunto. ¿no? ¿Y qué tiempo transcurrió desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el final del Antiguo Testamento? ¿Cuántos años se cree que transcurrió todo este periodo? Si pensamos desde, desde Abraham, ¿verdad? A ver, si pensamos desde la creación hasta Abraham, no sabemos qué tiempo ocurrió así. Eh, probablemente alguno diría pasaron dos mil años. Eso es porque se toman las, las genealogías muy literales, pero las genealogías no son tan literales. Y hay manera de mostrar en el texto hebreo. ¿no? Eh, justamente eh, eh, hoy estaba eh, yo trabajando en traducción bíblica. Estás, ¿no? estás no, traduciendo Levítico, tradu me contabas. Eh, terminé Levítico. Terminaste estoy, Levítico. Estoy en y entonces estaba leyendo un pasaje que a mí me. me, me eh, a mí me gusta, yo, yo, yo me dedico a esto, este, eh, que es eh, Josué 11, donde se habla del día que duró más tiempo. ¿no? Entonces, algunos dice que la ciencia cuestiona de que pueda haber un día que haya sido más largo que otros días. Y un autor, un comentarista que justamente, eh, sí, yo tengo que tra tra traducir lo que dice, pero a veces también me gusta saber qué otras personas piensan sobre lo que dice. Correcto. Un comentarista decía hay que prestar atención a lo que realmente dice el texto. Y la verdad que tiene razón, porque es así como es el asunto. ¿no? A veces no nos damos, nosotros tomamos la Reina Valera o alguna versión en castellano y no nos damos cuenta de que a veces el texto tiene alguna variante o alguna singularidad que es muy difícil de expresar en castellano. Claro. Entonces se usa lo más cerca posible, claro. ¿verdad? Lo cual, este, perdóname que te haga un paréntesis, con lo cual conocer... El, el idioma original te da una riqueza que nosotros en castellano jamás podríamos captar, ¿no? Da una riqueza, pero la gente puede leer el castellano sabiendo que las versiones que tenemos son fidedignas, son muy buenas, son muy buenas, que podemos mejorarlas. Por eso yo estoy en ese trabajo. Estás en esa en esa tarea. Se puede mejorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque porque el, 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 el idioma cambia, ¿verdad? Este, hoy leía una una palabra, dejarretar. Este, casi si yo te digo a vos deja retar, no me dice y, nada, no, a vos no te dice nada, y al 99,9% tendrá que buscar en algún lugar. <laughs> ¿Qué es? Y, y, y significa, en la palabra hebrea significa básicamente romper, quebrar, cobrar las piernas, ¿verdad? Este está hablando de qué se va a hacer con los caballos del enemigo. Se dice hay que dejarretar los caballos, ¿qué están haciendo con los caballos? ¿Lo están soltando? No, no. Es este lastimarlo para que no sirvan más para, 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 la para la batalla. Es decir, como los idiomas van cambiando, y probablemente cuando se usó esa palabra, la gente sabía qué significaba. Correcto, y con el tiempo oh, se perdió. Se perdió. Claro. Porque hemos, es decir, de la cantidad de palabras que se usaban hace 50 años atrás, hoy se usan una quinta parte. Uh -huh. Nos bajamos al 20% de lo que se sabe, este, eh, es necesario volver a revisar en la terminología que hoy se puede entender que esté más cerca de lo que dice el textorio, este es lo más importante. Por eso eh, eh, es importante esos detalles. Pero ahora, si empezamos de Abraham hasta el último relato del Antiguo Testamento, Abraham vivió más o menos, años más, años menos, a mí me gusta redondear la cifra, 2000 años antes de Cristo. Y el Antiguo Testamento es muy probable que se haya terminado de escribir alrededor del año 350 antes de Cristo. Eh, si tenemos 1650 años de desarrollo, de desarrollo del lenguaje, de desarrollo de la cultura, de cambio de una cultura este, eh, nómada a una agrícola-ganadera a una cultura este, citarina, donde la ciudad ocupa un lugar importante, ¿verdad? Y luego a la dispersión. Es decir, todo eso afectó la manera en que se fueron transmitiendo las verdades reveladas de Dios. Porque la Biblia es palabra de Dios, en palabras del hombre. Es decir, Dios inspira a una persona. Pero esa persona lo tiene que compartir con su contemporáneo y eso que él siente... Eso que Dios le ha indicado a él, él al compartirlo va a utilizar el lenguaje que sus contemporáneos entienden. Que vuelvo a decir, no es el que nosotros entendemos, porque nosotros estamos tres mil años de él. Correcto. Y en otra cultura, en otro contexto. Entonces, eh, ese es el tiempo que se, se utilizó y por eso se estudia y se sigue estudiando y se va a seguir estudiando la Biblia. Y si alguien dijera, va a haber un momento que va a haber la gran traducción, no, porque el lenguaje va a seguir cambiando. Es decir, va a haber una traducción que sea muy buena y usted, la que usted está diciendo va a ser la mejor de todas. Para el, de momento. Manera. Para el momento. De Vamos a tratar de hacer lo mejor hoy. Claro. Pero es muy probable que cuando salga, porque no va a salir mañana, va a haber palabras que también a esta se le han perdido. Este, porque ese, esa es la realidad. Es la regla del juego. Y el objetivo de toda traducción es que la palabra de Dios llegue a la gente. Ese es el objetivo. En el lenguaje que la gente pueda entender. Entonces, ahí está la lucha muchas veces que ocurre en eso. Correcto. Perdón, me estoy diciendo... No, tiempo. está genial, genial. Estamos <laughs> aprendiendo, estamos aprendiendo. Eh, mencionaste algo que eh, yo quería preguntarte hace un instante. Eh, te decía que muchas veces solemos, te lo decía antes de empezar el programa... Sí saltear al leer el Antiguo Testamento las genealogías. Nos resultan a veces tediosas, a veces tenemos que leer dos veces un nombre para observar si lo hemos leído bien, porque no son nombres actuales, y sin embargo la genealogía eh, tiene cierta riqueza. Permíteme eh, eh, darte solamente dos ejemplos, vos quizás me puedas sumar muchísimos más. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el medio... De una genealogía hay un dato más que interesante que podría ser parte de un mensaje, sin duda, y es que al mencionarse a Enoch se nos dice que Enoch caminó con Dios y de hecho y de hecho el libro de Hebreos lo menciona como parte de los héroes de la fe, ¿no? Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios y pensaba en, en, en un segundo dato. Y es cuando en el medio de una genealogía en crónicas se nos menciona a Javes y dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y en el medio de la genealogía aparece una oración. Sí. Y dice que Dios contesta la oración, la oración de Javes. Javes. Quizás hay otros, otros, sí, sí, ahí, otros hay, ejemplos. Hay, hay, hay muchos más ejemplos. ¿Y qué riqueza que no, nos puede proveer vamos. esa genealogía ah, que nos vamos, resulta? Vamos, de vamos Dios? a mencionar eh, alguna cosa. De hecho, ¿cómo comienza el Nuevo Testamento? Con una genealogía de Mateo. Mateo. Pues, claro. Mateo, es decir, el Evangelio de Mateo, y no solo Mateo, Lucas también tiene la genealogía de Jesús remontándose un poco más atrás que Mateo, ¿verdad? Es decir, eh, porque el objetivo de Lucas era mostrar a Jesús como el hombre para toda la humanidad. El de Mateo es mostrar a Jesús como el hombre que podía salvar a toda la humanidad y que tenía que ver con toda la humanidad, mientras que Mateo está pensando en el pueblo judío y por eso la, la genealogía de Mateo va con las famosas 14, este, eh, la, la 14 eh, etapas, eh, 7 y 7, eh, que hace Mateo utilizando la, la, la numerología judía. ¿no? O sea que la genealogía no es un concepto solo del Antiguo Testamento, sino que tiene que ver con el Nuevo Testamento. En segundo lugar, en el libro de Génesis es muy interesante que en los primeros 11 capítulos hay un relato, una genealogía, un relato, una genealogía, un relato, una genealogía. Es decir, ah. se combinan relato y genealogía de manera notable. Distintos tipos de genealogía hay en el Antiguo Testamento. Hay lo que se llama la genealogía vertical, padre, hijo. Un árbol genealógico. Sí, sí. Sí, pero no es el único árbol genealógico que hay, porque si vas a la genealogía de Noé, es distinto que la genealogía de Set o de Caín que son dos genealogías previas. En la genealogía de Set o de Caín lo que le interesaba es saber la cantidad de gente, cómo iba viniendo. Entonces tuvo tantos años, tuvo el primer hijo y después tuvo hijos e hijas y vivió tanto tiempo y toma uno de esos hijos y tuvo hijos e hijas y así. Mientras que la genealogía de Noé nos habla de Noé y de sus tres hijos y de los hijos que ellos tuvieron. Porque la idea de la genealogía de Noé es mostrarnos la extensión de la raza humana. Es muy interesante notar que en la genealogía de Noé encontramos 70 pueblos, 70 naciones que surgen de ese, de esos, de los hijos de Noé. ¿Y cuántos discípulos envía a Jesús a predicar? A 70, 70. de dos en dos. <laughs> es interesante. Es decir, uno dice, ¿y, ¿y por qué? Porque en realidad el objetivo de Jesús era dar un mensaje a los judíos. Nuestro mensaje es a todas las naciones claro. y no solamente a al las ovejas. Al pueblo judío tal como ellos lo tenían concebido. Las, las ovejas, este, el, el rebaño de Dios, ¿verdad? Es mucho más amplio, ¿verdad? Es muy interesante. Si uno tuviera que sintetizar, ¿eh? porque hay muchos ejemplos como el que vos mencionaste Ajá. y hay más, pero... Pero, me imagino, esos son dos pero, que me vinieron no, a la mente. No sé cómo hoy, vamos no. en horario, pero. No, 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 <laughs> nos faltan un poquito más de 10 minutos. Venimos bien. Si este, yo tuviera que sintetizar la genealogía, creo que hay tres o cuatro valores importantes que toda genealogía eh, eh, menciona. En primer lugar, que nosotros formamos parte de una comunidad, de un pueblo, no somos una entidad. Sobre todo para la, el, el, el hombre del siglo XXI, porque el, el, el personaje del siglo XXI se cree. Eh, único y especial. Esto es, todo el mundo quiere ser único y especial, por eso te venden teléfonos que son para, para determinado nivel, es decir, para que seas especial. La genealogía lo que enseña es, vos formás parte de una línea, de una familia, de una historia. No estás aislado. No estás aislado. Ese es el primer detalle. El segundo detalle que enseña la genealogía es la finitud del hombre. Porque salvo el caso de Noca, que se dice específicamente Dios lo tomó. Correcto. Salvo el caso de Noca, que se dice específicamente Dios lo tomó, todos los demás nacieron, desarrollaron su vida y murieron. Es decir, los seres humanos tenemos un límite en nuestra vida. ¿Eh? En la Biblia dice que en los más 80... Bueno, y hoy vemos que hay gente que vive mucho más de 80 y está muy bien. Este, me alegro. Tuve con una misionera, Alba Montes Sí, claro, vi, sí, sí que claro, en estos días cumplió 89 años. Es decir que... Gran, y gran está, misionera. Y está trabajando y en está el haciendo Chaco misión. Y, en el Perú. y sigue trabajando y haciendo misión. Y 89 años, uno diría. Ya, Andá cuartel de invierno, pero ella sigue. Sí, está, está muy activa. Mientras el Señor quiera, yo voy a seguir trabajando. Entonces, pero hay una finitud. Todos debemos saber que hay un límite en la vida. Pero al mismo tiempo, hay una esperanza. Porque de hecho, Jesús nació de una familia. Forma parte de esa historia, pero abre una puerta para mirar para el futuro. Que ya en el Antiguo Testamento estaba en el caso de Enoch. ¿Eh? Está la relación entre el Antiguo y el Nuevo. Ajá. Pero Jesús dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, abre esa puerta de esperanza que al margen de él, al margen de la fe, Dios está cerrada. Enoch la logró, fue un hombre que caminó con Dios, vivió como Dios quería que viva, por eso logró que Dios lo tomara. Jesús dice: esa posibilidad está abierta para todos los demás, ¿verdad? Este, y hay una posibilidad y hay una esperanza en la vida del ser humano. Mencionaste hace un ratito que el Antiguo Testamento el terminaría 350 años de, antes del Señor Jesucristo. Exactamente. ¿Qué pasa entre esos 350? 50 y el cero cuando nace el Señor Jesús, que conocemos, corrígeme si me equivoco, como el periodo intertestamentario. Intertestamentario, exactamente. Que como decíamos antes de empezar el programa, hay un mito de que fueron 400, 400 años. años. Y no son 400 años. Aún más, el Antiguo Testamento menciona a Alejandro Magno. Alejandro Magno vivió en el año 330 y murió en el 323. Uh -huh. ¿Verdad? Es cierto que se lo menciona medio como una profecía. Entonces alguno dice, bueno, pero... No, no estaba vivo todavía, pero bueno, se lo menciona. Sí, Está mencionado solo, en el texto. Solo para, para ver, y se, y se menciona el Imperio Griego, cosa que este, eh, es del año 330 en adelante. Por eso yo pongo una fecha como 350 por la referencia específica que hay en el Antiguo Testamento a eventos que ocurrieron alrededor de esa época. ¿Qué es lo que ocurrió? Mucho se lo ha llamado eso los años de silencio. Yo digo que eso es el peor nombre que se le pudo haber puesto. Ahora voy a explicar por qué. Hay otros años de silencio. Que Jacob entra en Egipto en el año 1740 y el pueblo de Israel es liberado de Egipto alrededor entre el 1400 o 1300. Hay una discusión ahí. O sea es que hay, hay un periodo de y silencio. Y ahí no también. sabemos. Eso es lo que no se sabe nada. Unos 400 pasó. años. Unos 400 años que esos... De hecho, la Biblia dice que son 400 en un lugar y otro lado dice que son 430 años que estuvo en Egipto, de lo cual no sabemos nada. Sabemos que entró y sabemos los nombres de los que entró y, y el final de la esclavitud y la, y la sanidad. Ese periodo no sabemos. Pero en el periodo intertestamentario ocurrieron muchas cosas. El surgimiento de algunos elementos, por ejemplo, que se dieron en el. Ya empezaron en el Antiguo Testamento. Si vos recordás, en la destrucción de Jerusalén, 586 años antes de Cristo, y este, en el ministerio de un profeta muy querido este, como eh, Ezequiel, Ezequiel se reunía con los ancianos que venían a hacerle preguntas, porque el templo se había destruido. Ese es el nacimiento de lo, de lo que va a ser la institución clave del Nuevo Testamento y de la Iglesia la sinagoga. ¿Cuándo se desarrolló la sinagoga? Porque Jesús comienza su ministerio yendo a la sinagoga. Correcto. Pero en el Antiguo Testamento no se menciona la sinagoga. Solo se menciona esa reunión de Ezequiel en el año 500 y pico con los ancianos. La sinagoga surge, surge en el periodo intertestamentario. Cuando el pueblo de Israel estaba en la dispersión y quería adorar a su Dios, decidieron reunirse en torno del libro porque hay un eh, hay el título de un libro el libro es muy bueno pero el título es más lindo todavía que se llama en la dispersión el texto es patria uh -huh. qué es lo que hizo que un pueblo que fuera destruido y disperso entre las naciones sobreviviera como pueblo su amor a la, a la palabra a la palabra al antiguo testamento verdad es decir, en la dispersión, para querer mantener su identidad, ¿cuál era? Era reunirse para estudiar la palabra. Eso dio origen a la sinagoga. De hecho, hay todo, una, hay todo un desarrollo ahí. Hay, hay que tan, tantos cabezas de familia para formar una sinagoga. Si no, deben empezar de esta manera. Es decir, todo un desarrollo de eso. Pero eso ocurrió, en, eso surge en el, el periodo este. Intertestamentario. Digamos, intertestamentario. Pero no solamente eso. Es decir, todo el concepto que Jesús va desarrollando de, de, de los, de la, del exorcismo y de, lo, de los demonios y todo eso, está en el período intertestamentario desarrollado. De eso, en ese período, aparece un libro que es citado en el Nuevo Testamento. Y es citado y conocido, que es el libro de Enoch. Toma el título, el nombre de aquel... Personaje, personaje de la genealogía que yo mencioné. Claro. Pero ahí se escribe un libro, que ese libro es citado por el libro de Judas, solo para mencionar al pasar, creo que no es necesario con nuestro oyente, pero vamos a decirlo: que no él escribió el que traicionó a Jesús, tiene el mismo nombre, pero no es él. Este, eh, Judas, que se presenta como un hermano de Santiago, que a la vez era un hermano de Jesús. Este, o sea, hijo de José, eh, de este Judas que menciona que pelearon por el cuerpo de Moisés. Uh -huh. Y uno dice, eh, ¿de dónde sacó Judas esto? Bueno, lo sacó del libro de Noé. Y Pablo, dice, el gran Pablo, dice en un lugar que las mujeres deben cubrirse el cabello y agrega esa frase que sigue siendo interesante por causa de los ángeles. ¿De dónde sacó ese concepto? Ese concepto que por causa de los ángeles del libro de Noé, que en el libro de Noé decía que los ángeles se habían enamorado de las mujeres gracias al cabello tan lindo que tenían. Pensé por eso la mujer tenía que, cubrir, que cubrirse ¿no? para para evitarle un conflicto a los ángeles. Es decir, este eso lo dice no, eso lo dice no. Y Pablo repite eh, Pablo ese concepto. Repite, en realidad Pablo no. Yo creo que en, en el contexto que está diciendo Pablo, que trata diciendo a las mujeres, sean recatadas. Recatadas. Porque hoy si no te digo que, bueno, mire, sea recatada, chica. Es decir, este, ya hay un texto que habla de, de un tema así. Evite, por oscure por el salud. Este, este, Car mí. Carlos, resumiendo, diríamos que el periodo intertestamentario, lejos de ser un periodo de silencio, fue un periodo sumamente rico sumamente y rico. decisivo para el resto de la historia. De hecho, de hecho, muchos conceptos que se van a mencionar en el Nuevo Testamento surgen de ese periodo. Y, no y no necesariamente Mesías, del antiguo. ¿Por qué necesitábamos el, el Mesías, si el Mesías debía eh, liberar a Israel o no? ¿Dónde surge ese...? ese eso se desarrolla en ese periodo, en el periodo intertestamentario, que es uno de los más interesantes. Interesante. De, pero otra vez, la literatura que hay ahí no es la literatura bíblica, ¿verdad? Es decir, correcto, de correcto. Hecho, podemos ver que algunas cosas que en la Biblia ya se insinuaban, allí se desarrollan un poquito más, más adelante. Carlos, eh, nos está apurando el tiempo, pero eh, vos sabés que cuando queremos resumir el mensaje del texto bíblico, citamos naturalmente Juan 3:16, ¿qué texto o qué concepto en un minuto podríamos citar para resumir el contenido del Antiguo Testamento? Yo creo que hay un texto en uno de los profetas menores que él mismo al... Al mismo tiempo cita a otros profetas previos a él, que es un texto muy, muy importante, muy clave. Y es el texto de Miqueas, donde dice, oh hombre, porque es como si un hombre estuviera discutiendo con Dios y dice, ¿qué quiere Dios de mí? A ver, resúmanme, ¿qué quiere Dios? Y entonces eh, Miqueas contesta con esas palabras geniales, que al mismo tiempo tienen que ver con mensajes que otros se habían dado. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, es decir, una vida recta. Y cuando se habla de una vida recta, una vida siguiendo las pautas que Dios ha establecido. Amar misericordia. La palabra misericordia en la Reina Valera, yo estoy citando a Reina Valera. Ese es el problema que tenemos los traductores. La Reina Valera 1960. La, la Reina Valera 60 la correcto, tenemos incorporada. Correcto, correcto, en nuestro chip Siempre tenemos que tratar de cambiar el chip o leerlo porque de memoria se reina valera. Armar misericordia. La palabra misericordia, geset, significa bondad, significa una actitud positiva, significa ser bondadoso con los demás y ser fiel hacia Dios. ¿verdad? Entonces, hacer justicia, es decir, vivir de acuerdo a las normas de Dios, ser fieles a Dios, pero al mismo tiempo bondadoso con una... Caminar humildemente delante de Dios. El orgullo, el pecado más. esencial del ser humano. Correcto. Acordate cuál fue la gran tentación que el diablo dio a la mujer. Seréis como Dios. Claro. Es decir, el ser más... ¿eh? Mi abuelita decía, ¿con qué se confía? Forma el hombre con un, poco más. con un poco más. Pareciera que nunca tenemos. Suficiente. Nunca es suficiente, siempre un poco más. Siempre hay un poco siempre más. Un poco. Vos y citarías el texto de Miqueas como un resumen del Antiguo el texto Testamento. De porque Lo podemos mencionar, ¿recordás el. 6-8? Miquea 6-8. Porque ahí están tres conceptos que para mí son básicos en el Antiguo ¿Que Testamento. Que son, recordémoslo, hacer justicia, es decir, vivir. De acuerdo a las normas de Dios. Amar misericordia, fidelidad a Dios y una fidelidad y un comportamiento bondadoso hacia los demás. Ojo, que Geset tiene un sentido muy especial en, en, el, en, el, en el Antiguo Testamento que parte de ese sentido está con gracia del Nuevo Testamento. Ajá. Parte de ese sentido, pero es mucho más amplio. Y caminar humildemente delante de Dios. Es decir, aprender la humildad ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Aprendan de mí que soy mal soy humilde. Eso se lo dijo a, a los discípulos cuando, cuando se peleaban de quién era el mayor. Dijo, miren muchachos, yo soy maestro, bueno, aprendan de mí, soy mal soy humilde. Entonces, esos tres conceptos para mí son clave en la comprensión del Antiguo y para mí, perdón, también del Nuevo Testamento se trasladan así. Carlos, ¿vos animarías a nuestra teleaudiencia a que se encuentren con el Antiguo Testamento, Pero aunque a veces... A, a veces este, nos causa cierto, supuesto, cierto temor a hacerlo. Por supuesto. Miren, eh, una de las cosas que, que he preguntado muchas veces en la clase: eh, todos conocemos la historia de Job. En realidad, no todos hemos leído todo el libro de Job. Hemos leído la primera parte y la última. Y, la última. Claro. y el resto. Eh, leímos los primeros dos capítulos y el último. Y el resto lo salteamos. <laughs> si hay 40 capítulos que están allí, pero en esos 40 capítulos hay una serie de, de mensajes, de pasajes, de enseñanzas, que, que realmente están para, para anotarla en un papelito y pegarla en la ladera, ¿verdad? Vale la pena, eh, vale la pena. Eh, vale la pena. Levítico, un libro que para mucha gente es un libro medio tedioso. Medio, tedioso, nos da enseñanza de salud y de santidad. ¿Qué es la santidad? Proverbio nos enseña, si uno le presta atención a Proverbio, no hablamos de Proverbio, la clave, la clave nuestra es los diez mandamientos, ¿verdad? Siempre citamos los diez mandamientos. Pero Proverbio, ¿qué es lo que hace? Convierte esos diez mandamientos en cuestiones prácticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno para cada día. Es que que, pero, no, pero lo hace de manera práctica. A ver, cuando dice en los diez mandamientos no cometerás adulterio, no adulterarás, es muy simple. Pero Proverbio dice: ojo, que un joven puede estar mirando por la ventana sin nada que hacer y ve a una mujer y a esta mujer la empieza a incitar y ahí, y ahí es donde comienza la historia. Sí, claro. sí, entonces dice: los mandamientos no solamente son cosas para repetir, son cosas para aplicar en situaciones concretas que les tocan vivir, correcto, y eso hace es proverbio, correcto, el proverbio es una guía en base a, a, a los mandamientos para, para vivir y obviamente los profetas que tienen una ética y una visión del futuro, enorme, que, que enorme. Eh, eh, ¿Nos animas a que nos encontremos Pero, con el antiguo por supuesto. Testamento? y que, que nos lean? Y que lo lean. <laughs> y que lo lean. Que, que, la, que no lo saltiemos. Y que en la versión que entienda. Correcto, ¿verdad? Si vos correcto. me decís, ¿cuál es la mejor? Mira, es la que uno puede entender. Correcto. Hay personas que tienen un vocabulario y otras tienen otro vocabulario. La, la que versión. mejor se adapte a, se adapte a nuestro adapte entendimiento. A su situación. Carlos, gracias por habernos acompañado. Por eh. Hemos aprendido mucho y nos dimos cuenta lo poco que sabemos. <laughs> eh. Gracias. Todos sabemos, por Gracias. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga en todo ¿eh? bueno, y en todos gracias. esos proyectos de traducción. Bueno, gracias. gracias a ustedes por habernos acompañado. Deseo que hayan disfrutado muchísimo mm. esta charla. Nos reencontramos mañana, 22 horas, aquí en La Puerta Abierta por Canal Luz. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.